Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586, una semana más, un video más. Y tenemos aquí a mi lado izquierdo a este monumento de hombre. Vean qué monumento de persona tengo aquí a mi lado. Preséntese, por favor, su nombre. Mi nombre es Gabriel Evans Pereira. Y es el autor de este libreto que tenemos aquí, Gay Gigante. Ya hay reseña en el canal, se las dejo aquí arriba ahí en la caja de la descripción. Y en esta ocasión voy a interactuar, voy a entrevistar, voy a tocar a este monumento de persona. Vea, ya lo puse rojo, eso era lo importante. Siempre que empiezo una entrevista en el canal, siempre los pongo a jugar o los pongo a interactuar con un personaje. Ahora te toca a ti hacer un reto, el cual consiste en el equilibrio literario. Este consiste justamente en colocar varios libros en tu cabeza, tú contra yo, y vamos a ver cuántos libros podemos equilibrar con la cabeza, ¿vale? Pero la ruma tiene que estar en medio. Pero no es necesario. Yo te puedo pasar aquí los libros, tú te pones derecho y vamos a ir checando. Vamos al intento número uno. Tú vas checando, ves el tamaño del libro. No, todo está bien, está bien. ¿Vale? Perfecto, entonces, intento uno de Gabriel. Comencemos. Vamos a ver cuántos logra equilibrar. Va, uno. ¿Y ahora tú? No, tú agarra. Tienes que ir. Van dos. ¿Y puedo como tocar el otro cuando pongo el segundo? El chiste es de que los dejes ahí. Exacto. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tres libros ha logrado Gabriel. Vamos a ver. ¿Cómo logra? 3, 3, 3, 3, 3. Qué buen equilibrio tiene este hombre. 4. Vean qué seriedad. Así será para todos. La verdad es importante. Van 4, van 4. 4, 4, 4. Elige no tener miedo. Gaby Pérez Islas. Vean. En los libros como muy propicio. Muy propicio. Pero el quinto libro. Aquí. No tengas miedo, no tengas miedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿El sexto? 1, 2, 3. Ah, no, 5. Ya no sé contar. Van 5, van 5, van 5. Espérate, este es el lado no plano de mi cabeza. Es que el miedo pesa, chicos. El miedo pesa muchísimo. Estoy perdiendo estabilidad, lo siento. Está temblándolo, me lo pongo nervioso. 1, 2, 3. Ahí vamos, ahí vamos. Creo que aquí ya caí, Suelte, suelte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos con el séptimo. Vamos a ver. La conexión divina. La conexión divina, chéquense. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Número cabalístico, el 7. ¿Qué signo eres? Géminis. ¡Ah, chócalas! Yo también soy Géminis. Ciencia versus religión. Ciencia, obvio. Vamos por el 8, vamos por el 8. Tengo que superar eso, imagínense, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sí puede, sí se puede. No, yo creo que perdí. Ok, con el octavo, a ver si puede, si no, suelta, 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 suelta. Ahí está, 8, 8, 8, logró 8, logró 8. Muy bien, ahora contra Moa, vamos a ver cuántos no. La magia de la fe, que tenga mucha fe, por favor, aquí para lograr equilibrar esto. Imagínense, yo estoy más chueco que nada. Convocados, yo convoco a todos los santos literarios a que logre equilibrar 8, llevo 2. Conexión divina también. Van 3. Ay, Dios, 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 Dios. Eugenio Aguirre, Gonzalo Guerrero. No lo conozco. 4. 4, 4, 4, 4, 4. Estoy muy chueco. Esto tiene que cambiar. Sí, tengo que ponerlo más derecho. 5. Sí, llevo 5. Vamos a contar. 6. 6, 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
7, 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 7